Antártico, ¿vale? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Al norte, al sur, al este, ya lo veis. ¿Vale? Tiene el Antártico. Al sur, perdón, tiene solamente el punto del polo norte, del polo sur, perdón. ¿Vale? ¿Os acordáis cuando decíamos qué pasaría con respecto al reloj? Número 353. Claro, como estás solo, ¿por qué con el equipo de ellos? Aquí. Soy 4, 4. Estamos 4, 4, 4. Perfecto. Ahí hay 3. No pasa nada. Ahí hay 1 de la noche. No os preocupéis. Voy a dar la lectura. La vamos a hacer mediante la estrategia de lectura compartida. ¿Quién se puede poner la estrategia de lectura compartida? Ya lo tengo, profe. ¿Queréis contar algo sobre el instituto? ¿Alguien quiere decir algo? Oye, preguntarle algo. Vosotros sois de primeros, ¿sabéis de llegar? Sí. De llegar ya hace unos meses. ¿Qué os parece el instituto? ¿Qué es lo que más os gusta y lo que menos? La cafetería. La mano y levanta la mano. La cafetería. La cafetería, que está muy bien. Que haya los recreos. ¿Qué es el estilo de trabajo? El estilo de trabajo, ¿cómo es el estilo de trabajo? El proyecto es como hacemos mucho en equipo, la mayoría del equipo, para conocernos mejor y para hacer las cosas mejor y aprender más de las otras personas y hacer más cosas. Cómo se trata también trabajar en equipo, no todas las notas son los exámenes, sino todo el trabajo a lo largo del trimestre. Como queráis, yo he dicho porque. Pues, el día de la PAN estamos haciendo hemos hecho una foto de nuestra cara y entonces vamos a cortar una boca, una nariz y unos ojos y vamos a formar una cara con distintas ojos y bocas. Pues podemos ir al orientador para que nos ayude con ese problema y lo solucionamos. Además, el grupo ha ido varias veces, ¿verdad? Sí. En el caso, soy asesora de necesidad de educativa de CERCIDE. Ella es asesora y lleva la línea de inclusión. Asesora del profesor, el centro del profesorado, donde se asesora a los profesores para mejorar a la hora de dar clases. Entonces, ellos se dedican a eso, a asesorar a los profesores para que den las clases mejor. Y han venido aquí a conocernos y a conocer a vosotros fundamentalmente, ¿verdad? ¿Queréis preguntarles algo más? ¿No más? Nosotros somos un grupo de segundo de la ESO A que hemos hecho un proyecto sobre comercio justo. Os vamos a hablar primero del índice, lo que vamos a hablar. Os vamos a hacer una pequeña introducción para quien no se haya enterado muy bien qué es el comercio justo y después os vamos a ir diciendo la historia del comercio justo y varios datos que hemos investigado. Introducción, ¿qué es el comercio justo? El comercio justo básicamente es un sistema comercial solidario y alternativo que persigue el desarrollo de